Hemos hablado de contactos bidireccionales, hemos hablado de los viejos sistemas de grabación que resultan ser mucho más óptimos. Este es todo un tema hasta de discusión enconada entre investigadores psicofónicos que sin duda podrán aportar a través del tiempo muchísimos testimonios que avalan lo que acaba de señalar. Permítanme también dirigir la atención de ustedes hacia un tercer campo técnico sumamente apasionante, el de las psicoimágenes. ¿Qué son las psicoimágenes? La obtención de registros de imagen, generalmente en video, de lo que se presume es la fuente inteligente detrás de las psicofonías. Era solo cuestión de tiempo que una vez que progresaron las investigaciones en psicofonías, algunos comenzaron a tratar de desarrollar sistemas para obtener registros visuales del mismo tenor que los sonoros. Y de hecho, la investigación psicofónica hoy en día está hermanada con la obtención de psicoimágenes y la transcomunicación instrumental, sin ponernos demasiado técnicos en esta introducción temática, abarca ambas disciplinas. Lo cual nos lleva de lleno a la gran pregunta. Pero después de todo, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué o quién contactamos o nos están contactando? Existen tres hipótesis centrales. La histórica, la clásica, la que sostienen la mayor parte de los investigadores parapsicológicos, que se trata efectivamente del residuo psíquico de personas fallecidas. El espíritu, el alma, dirán ustedes. Eso nos llevaría a toda una discusión etimológica sobre ambos términos que vamos a tratar de obviar en esta ocasión. Por eso hablamos de residuos psíquicos o, para emplear el término mucho más ajustado de la moderna parapsicología, los paquetes de memoria. Déjenme contarles una historia. En los años 60, un biólogo francés llamado Jean-Jacques Delpaz se encontraba trabajando y coordinando una serie de experimentos que se estaban llevando a cabo en el Hospital de la Salpêtrière, en París. Básicamente, esta serie de experimentos, consistía en entrenar a pacientes terminales en técnicas de retroalimentación para controlar el dolor que la fase terminal de su enfermedad generalmente traía aparejado. El ambiente era el siguiente. Se conectaba al paciente a un sistema eléctrico que le mostraba en un osciloscopio, esas antiguas pantallas circulares que quién no ha visto en primitivas películas de ciencia ficción, una serie de ondas sinusoidales. El osciloscopio se encontraba conectado con electrodos, con cátodos y ánodos, a su cerebro, a su corteza cerebral. Y entonces se le enseñaba una técnica de relajación que modificaba el tipo de onda sinusoidal en el osciloscopio, reflejando cuál era el comportamiento eléctrico de su cerebro. El sistema estaba a su vez conectado con un sistema automático de inyección de morfina. Y se le decía que cuando alcanzaba a producir una determinada onda sinusoidal en la pantalla, el sistema automáticamente drenaba morfina en su organismo. Con esto, esta era la propuesta que se le hacía al paciente, evitaba depender de la respuesta del enfermero o la enfermera de turno a un pulsador para que se acercara a suministrarle el analgésico que su grave cuadro así exigía. Lo que no sabía el paciente era que en un determinado momento de la investigación se desconectaba el inyector automático de morfina y, sin embargo, cuando el paciente lograba, mediante el ejercicio que había practicado durante semanas, variar la onda sinusoidal, experimentaba realmente una analgesia de su dolor físico. Lo que el paciente no sabía era que el ejercicio que le habían enseñado no tenía como objetivo activar en sí, como objetivo final digo, ¿no? Activar en sí el inyector de morfina, sino simplemente introducirlo en el tan popular hoy conocido como estado alfa, una de cuyas características colaterales es la insensibilización al dolor. Con esto, los responsables del experimento lo que buscaban era diseñar un método que le permitiera a cada paciente manejar su propio umbral de dolor. Jean-Jacques Delpaz era coordinador como biólogo de los sistemas de electromedicina que formaban parte de estos experimentos. Cuenta en sus memorias Delpaz
que una madrugada se comunican telefónicamente con él para avisarle que un paciente con quien él había trabado una sincera amistad en los meses que habían compartido, acababa de fallecer. Como sabían de esta cercanía afectiva de este hombre a Del Paz, le avisan Del Paz, que vivía a tres calles del hospital, decide ir, pese a la hora temprana de la madrugada, decide acercarse a ver qué había ocurrido. Llega a la habitación, ve el cadáver de su amigo y a dos médicos consultando su historia clínica al pie de la cama. El cuerpo estaba todavía conectado al sistema y la pantalla del osciloscopio obviamente mostraba la señal plana que indicaba muerte cerebral. Del Paz cambia unas palabras con los médicos, mira con tristeza a su amigo, reconoce que sintió en ese momento angustia y no pudo evitar derramar una lágrima por su amigo muerto, y de pronto la pantalla mostró un blip y apareció una señal. Los tres médicos creyeron que entonces el individuo todavía estaba vivo y trataron de reanimarlo artificialmente, pero estaba definitivamente muerto. Sin desconectarlo aún, discuten sobre si esto podía ser una falla técnica, una falla eléctrica, y de pronto se vuelve a repetir varias veces el blip en la pantalla. Y resumo aquí el relato de Del Paz. Él dice que durante los minutos siguientes, cada vez que enfocaban su atención en el paciente fallecido, o lo mencionaban o lo nombraban, volvía a producirse una señal cada vez más débil, como si la fuente emisora se estuviera alejando en la distancia. A partir de entonces, Jean-Jacques Del Paz inicia una serie de investigaciones dentro de ese marco hospitalario que le permiten formular su teoría del paquete de memoria, que es como él denomina al residuo psicoenergético de personas fallecidas. Paquete no por un envoltorio atado con un cordel, sino porque él lo interpreta como un conjunto de datos, una cantidad dada de energía que guarda restos de memoria de su vida biológica. Desde entonces, en parapsicología, a lo que vulgarmente la gente llama espíritus o fantasmas, lo llamamos paquete de memoria, el residuo psíquico de personas fallecidas. ¿Y cómo este residuo psíquico puede actuar sobre una grabadora de voz? A través de la potencialidad parapsicológica. Sepan ustedes que todos los seres humanos guardan en sí la potencialidad latente de producir fenómenos parapsicológicos. Que usted nunca haya protagonizado uno en su vida, de lo único que nos habla es que de los mecanismos de defensa de su psiquis son tan férreos, tan estructurados, que no permiten que emane del inconsciente esta capacidad, esta condición. Pero todos los seres humanos tienen latente la capacidad de producir fenómenos parapsicológicos de la más variada índole. Uno de ellos es el fenómeno de psicoquinesis, la acción de la energía psíquica sobre la materia física. ¿Y qué más que un residuo psíquico, qué más que un paquete de memoria, para ilustrar una situación en la cual la potencialidad parapsicológica está librada a todo su potencial? Es a través de su potencialidad psicoquinética que presumimos los paquetes de memoria pueden actuar sobre la materia física del sistema de grabación y generar así estas voces artificiales. El paquete de memoria ya no tiene órganos de foneación, carece de glotis, carece de cuerdas vocales. Es manipulando su mecánica sobre el sistema físico que genera estas voces artificiales. Pero esto sería cierto en el caso de presumir que todas las psicofonías provienen del residuo psíquico de personas fallecidas. Dije, sin embargo, que habría otras dos teorías que merecen también nuestra atención. Una segunda teoría dice entidades de otras dimensiones. Seres que coexisten en mundos o planos paralelos con el nuestro, tratando de contactar o de responder a nuestros intentos de contacto. Tal vez esta segunda posibilidad sea apenas un giro de la primera, porque ¿quién puede asegurarnos que cuando desencarnamos, cuando abandonamos el cuerpo físico, no pasamos a coexistir precisamente en un plano dimensional paralelo? La tercera hipótesis es doblemente interesante porque suma la probabilidad de que quien nos esté contactando a través de las psicoimágenes y psicofonías sean seres más o menos físicos como lo entendemos normalmente, pero habitantes de otros planetas, que encuentran
en la transcomunicación instrumental una manera de resolver esto de cómo saltar por encima del tiempo y el espacio que nos separa de esos cuerpos planetarios y establecer un contacto con nosotros. Esto, por supuesto, no excluye la investigación del fenómeno OVNI como fuente de visitas presuntamente extraterrestres. Simplemente dice que es posible que en algún o algunos otros planetas que no hayan descubierto o superado las dificultades del vuelo extraplanetario, su forma de contactar tenga que ver con acudir a este tipo de recursos. Recuerden ustedes que el siglo XIX y las últimas dos décadas del siglo XIX, que tan rico fue en investigaciones metafísicas y parapsicológicas, que no honramos recuperándolas con la seriedad que deberíamos, estaba muy instalada la idea de la vida en otros planetas. Esto no es un recurso del siglo XX. En el siglo XIX estaba muy instalada la casi certeza de la vida en otros planetas y que se podía establecer contacto mental, telepático con ella. De hecho, Edison, Marconi y Tesla inician sus intentos de comunicación física porque prejuzgaban cierto de que esa vida existía y que había un registro, si se quiere, de contactos psíquicos que había que traer al plano de lo físico. Así que así quedan ilustradas estas tres teorías explicativas. Sin embargo, los años pasan, las décadas pasan, y no hemos avanzado en la riqueza del contacto y en la profundización del conocimiento del mismo como deberíamos. Esa fue la razón por la cual, durante el transcurso del año 2011, con Martín Rey nos dijimos, tenemos que pasar a otra fase. Se han acumulado décadas de investigaciones individuales, de grupos de unos pocos investigadores que van al terreno, aquí me refiero esa mansión abandonada, aquel cementerio con historias legendarias, ese campo de batalla olvidado, para obtener registros psicofónicos. Pero ¿qué pasaría, nos dijimos con Martín, si tratáramos de articular investigadores de manera sostenida y global? Y entonces nació la Alerta Global Psicofónica. El viernes 2 de septiembre del 2011, 216 investigadores nos reunimos mediante internet para realizar esta primera experiencia global. Dirigimos nuestra atención a 6 etapas experimentales, en las cuales tratamos de contactar, de acuerdo a la teoría de los paquetes de memoria, con alguna entidad desencarnada, de forma general o a título personal, donde cada uno, cada una, se enfocaba en alguien querido o importante en lo personal. Dimos una importancia significativa a la teoría extraplanetaria y supusimos que si enfocábamos nuestra atención en determinados puntos del espacio, podíamos tal vez vehiculizar alguna respuesta. Hicimos entonces el experimento enfocándonos en Marte, en una estrella, Gliese, que en los últimos meses había adquirido una importancia astronómica por responder a características similares a la de nuestro Sol y haberse deducido que alrededor de ella orbitaban planetas similares a los de nuestro sistema solar y finalmente la galaxia de Andrómeda. Para terminar el experimento, enfocándonos en un par de personajes históricos del arte musical y también de las ciencias humanas por todos conocidos. Los resultados obtenidos fueron estos. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo, por favor. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo, por favor. Si estás escuchando, me gustaría que me dijeras algo, por favor.
Si alguna entidad inteligente de Gliese envió una señal de pulso láser a la Tierra, por favor, confírmelo. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, por favor que nos responda. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, le pedimos por favor que nos responda. Si hay alguna entidad inteligente en Marte, le pedimos por favor que nos responda. ¿Pocos resultados dirán ustedes? Tal vez. Yo les pido que, más que consideración, reflexionen en que fue la primera vez, insisto, la primera vez que a través de Misterios en la Web y del Filo de la Realidad se organiza una alerta global psicofónica. Digo esto porque inevitable y afortunadamente aparecen imitadores. Pero en esa primera experiencia hemos depurado técnicas, hemos señalado nuestros propios errores, hemos perfeccionado estrategias a futuro, porque las alertas globales psicofónicas se continúan repitiendo. El objetivo es crear una comunidad de investigadores psicofónicos que no solo tenga el compromiso del evento periódico para participar y sumar, sino que también se sientan estimulados a repetir de manera individual experimentos de similar tenor. La alerta global psicofónica busca ser un poco la cuna de nuevos investigadores en psicofonías. La alerta global psicofónica busca repotenciar las investigaciones ya realizadas y poner nuevamente en la atención del común de las gentes, de los medios periodísticos, de los organismos de investigación científica, como estamos haciendo a través de este encuentro, la importancia que debe darse a la investigación de la vida después de la muerte, aunque las conclusiones sean negativas o positivas, amerita la atención y la investigación. La alerta global psicofónica busca crear conciencia de que hay un más allá y que esto no es patrimonio exclusivo del dedo digitador de quienes proclamen desde el púlpito, sean de la creencia que fueren, cómo debe concebirse y entenderse esa vida después de la muerte. La alerta global psicofónica propone que todos nos acerquemos a convivir con la idea de que existe una continuidad, pero también la alerta global psicofónica abre el espectro al debate si además de ese más allá no hay otros más acá que ameritan investigación. Inteligencias en otros planetas, planos y dimensiones paralelos, parece absurdo, parece ciencia ficción, parece una locura. La locura, lo absurdo, lo ciencia ficcionesco, lo ridículo, no está en el tema. Estaría en el método o la falta de método con que se lo investigue. Por eso, la alerta global psicofónica, la que se hizo, la que se hace y la que se seguirá haciendo en el futuro, busca formar investigadores. No busca quizás resultados sorprendentes, sensacionalistas, que respondan meramente a la avidez periodística. Busca crear conciencia de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que soñamos en nuestra filosofía. Junto a Martín Rey, yo, Gustavo Fernández, les damos las gracias por su presencia aquí. Hasta cualquier momento.